Pues escuchamos lecturas que parece que nos dan un poco de susto, ¿eh? Un poco de susto. Son lecturas con un lenguaje, con un género que se llama apocalíptico, que nos habla del final de los tiempos. Y bueno, a veces, si no nos dan un poco de susto, no reaccionamos, ¿verdad? Cuando un niño quiere tocar un enchufe, o quiere meter la mano en el fuego, o va a cruzar hacia la carretera corriendo sin darse cuenta, se lo dices bien, pero si ves que va, y que va sí o sí, si no le das un grito, o lo coges por el pescuezo, pues para evitarle el peligro a veces le tienes que dar un poco de susto. Y a veces se asustan y lloran cuando les... ¡Ey! No, pero dices, bueno, mejor este susto que no, que lo hubiera pisado el coche, o que se queme con el fuego, o que se quede enganchado al enchufe. Que hoy en día eso es más difícil, pero en algunas casas todavía puede pasar. No hay que tentar a la suerte. Pues de alguna manera el Señor, que tiene paciencia con nosotros y que sabe que a veces andamos distraídos, también a veces nos da un poco de susto. No para que nos quedemos con el susto, sino para que nos demos cuenta a ver hacia dónde estamos caminando, cómo estamos viviendo, en qué estamos poniendo nuestra esperanza, en qué cosas o personas estamos confiando. Mirad, cuanto más mayores somos... No es que yo sea muy mayor, pero... conforme va avanzando la vida nos damos cuenta de que hay pocas cosas en esta vida de las que uno se pueda fiar. Vas construyendo tu vida sobre algunos pilares y te das cuenta que poquito a poco todos fallan. Te vas haciendo viejo, te fallan las fuerzas, te fallan las personas, te fallan tus proyectos, te fallan las instituciones, te falla el dinero que tenías ahorrado en el banco, te falla tu jefe, te falla tu compañero de trabajo, te fallan hasta tus hijos a veces, y hasta tus padres también te pueden fallar, te falla el marido, te falla la mujer, te fallas tú a ti mismo, pero si algo tenemos seguro es que mañana saldrá el sol, ¿no? Y que por la noche sale la luna. Pues el Señor nos dice hoy en la lectura que habrá un día que tampoco saldrá el sol. Hasta lo que nos parece seguro, hasta lo que es más estable de esta creación, el sol, la luna, las estrellas, que dice, bueno, la tierra todavía puede temblar, pueden haber riadas, tsunamis, terremotos, volcanes, hasta la tierra sabes que te puede fallar, ¿no? Pero ya dices, hay algo que no falla, y es que mañana saldrá el sol. Pues el Señor dice, mira, hay un día que tampoco saldrá el sol. Y esto no lo dice fundamentalmente para asustarnos, lo dice, el Señor nos lo muestra para hacernos conscientes de que en esta vida, dice, después de la gran angustia, ¿qué nos produce angustia? Darnos cuenta que somos limitados. ¿Qué nos produce angustia? Cuando te das cuenta que no puedes con todo. ¿Qué nos produce angustia? Cuando te das cuenta que hay problemas más grandes que tus capacidades de resolver. ¿Qué nos produce angustia? No controlar nuestra vida, no saber qué va a pasar. Nos produce angustia cuando vamos descubriendo que somos limitados, que somos, como dice la Escritura, como la hierba que crece sobre el tejado, o que somos como la hierba que florece en la mañana y por la tarde la siegan y se secan, como una flor que brota y es preciosa un momento, pero enseguida se marchita. Y constantemente en nuestra vida el Señor está permitiendo hechos, acontecimientos, experiencias que nos recuerdan esto, que nos recuerdan que somos limitados, que somos pobres, que tenemos, como se dice con los electrodomésticos, obsolescencia programada. Ayer estaba preparando con un matrimonio un bautizo que tengo mañana. Les dije, mirad, me sabe muy mal decíroslo, pero la vida que le habéis dado a vuestra hija tiene obsolescencia programada. ¿Sabéis los más mayores lo que es eso? Dicen que cuando hacen un electrodoméstico le ponen unas cosas para que al cabo de unos años deje de funcionar. Por eso dicen, oye, los electrodomésticos de antes duraban más. Dicen, claro, pero es que si duran tantos no compran nuevos y se nos acaba el negocio. Pues nuestra vida igual, ¿eh? Hay un momento, nuestro cuerpo, que deja de funcionar. Sin embargo, hay algo muy importante. Y es que por el bautismo hemos recibido una vida eterna. Que tenemos, como hemos estado escuchando estos domingos en las segundas lecturas, unas lecturas en la Carta a los Hebreos que nos pueden parecer un poco complicadas y que no acabamos de entender del todo, pero que tenemos un sacerdote que ha dado su vida por nosotros, que se ha ofrecido por nosotros, que él mismo, que era Dios y que era eterno,
y que no podías sufrir ni morir, porque Dios por definición no puede morir, es eterno, es el viviente, el que era, el que es y el que vendrá. Yo soy el que soy. Pues que Él se ha hecho un hombre como nosotros, ha entrado en la muerte, ha entrado en nuestra fragilidad, pero nos ha abierto un camino a la vida eterna. Y dice, ¿y qué vamos a ofrecer nosotros para poder alcanzar la vida eterna? ¿Qué vamos a ofrecer nosotros para no pagar las consecuencias de nuestros pecados? Y dice, nada. No hay que ofrecer nada. ¿Habéis escuchado el final de la segunda lectura? Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Dice San Pablo, no pesa condena alguna sobre los elegidos de Dios. No hay condena alguna. ¿Y esto significa que nunca metes la pata? No. Significa que sabes que vives salvado por Cristo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer entonces? Acoger esta salvación. Dejarte salvar. Decirle, sí, Señor, me dejo. Quiero que tú me liberes del pecado. Quiero que me limpies. Quiero que hagas en mí un hombre, una mujer nueva. Estas lecturas que nos recuerdan que todo se acaba, nos agitan un poco, como los acontecimientos que hemos vivido en estos días, ¿verdad? Tantas noticias que hemos visto, tantas situaciones, seguramente todos o casi todos tenemos algún conocido que le pilló la riada, las lluvias, tal, en un punto crítico, que se ha quedado sin casa, que se ha quedado sin coche, que tenía un hermano que no conocemos directamente, con dos llamadas seguro que llegamos a alguien directamente. ¿Y para qué todo esto? Para que nos convirtamos. ¿Y qué es convertirse? Dejar que Dios nos salve. Dejar de querer vivir sin Dios. Dejar de decir que nosotros somos Dios. ¿Qué ha hecho nuestra humanidad? Mira, nuestra humanidad, un poco antes, y todo se decantó después, digamos, en la Revolución Francesa, ha dicho una cosa. Ha dicho, mira, cuando el ser humano era tontito, pues le valía creer en cosas como Dios y cosas así, para dar explicación a las cosas del mundo. Pero ahora que hemos avanzado mucho y somos muy listos, Dios ya no nos hace falta. Me perdonáis el resumen, no sé si hay aquí algún historiador o algún filósofo, pero creo que se entiende, ¿no? Ya no nos hace falta, vamos a emanciparnos de Dios. La humanidad ya es adulta, no le hace falta a Dios, solo le hace falta su razón, la ciencia y la técnica. Y ponernos de acuerdo unos con otros, y todo funcionará bien. Fijaros, esto no ha pasado solo en la Revolución Francesa, Esto nos lo cuentan los primeros capítulos del Génesis, con la Torre de Babel. Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que aparece la confusión. Que cuando quitamos a Dios de la ecuación de nuestra vida y de nuestra sociedad, se nos olvida una cosa. Y es que los tontos se mueren, pero los listos también. Puedes descubrir agujeros negros, desarrollar teorías cuánticas, explicar la creación del mundo si te da la gana. Pero no quiero ser muy bestia, lo dije ayer en misa. Pero los gusanos que comen a los listos y a los tontos son de la misma especie. Los mismitos. Este cuerpo se desmorona y la creación entera se desmorona. Sin embargo, si volvemos a Dios en nuestra vida y como humanidad, entonces todo es distinto, porque este final del mundo del que nos habla la Escritura, que llegará un día, no sabemos cuándo, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre, deja de ser una cuestión de miedo a ser una cuestión de esperanza. Fijaros cómo lo decía la profecía de Daniel, decía, entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Se salvará tu pueblo. En la profecía de Daniel se ve este final como una noticia de esperanza. Se salvará tu pueblo. Sabiendo que hay consecuencias distintas. Pero dice, los sabios, no esos listos que dicen no hace falta nada, los sabios, los que tienen el don de sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, la sabiduría de aprender a vivir. ¿Sabéis cuál es, dice la Escritura, el principio de la sabiduría? Dice, la primicia de la sabiduría es el temor del Señor. El temor a apartarme de Dios, el reconocer la grandeza de Dios y el reconocer que sin Dios yo no soy nada.
Esos son los sabios, los que saben que Dios es Dios y que yo no soy Dios, que soy una criatura limitada. Eso es ser sabio. Saber que no puedo solo, saber que no lo puedo todo, saber que yo no me he dado la vida, que no tengo la capacidad de mantenerme en ella eternamente, ni la mía ni la de los demás. Eso es ser sabio. Pues dice que los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Por tanto, ante estas lecturas, igual que el domingo que viene, Cristo Rey, y el primer domingo de Adviento, que escucharemos también palabras así fuertes, ¿cuál está llamada a ser nuestra reacción, nuestra actitud? La del Salmo de hoy. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. No me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Con él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. ¿Qué distinto es? ¿Qué distinto es afrontar tu fragilidad, la enfermedad, la vejez, la muerte de alguien querido o la tuya propia que se acerca, el final de los tiempos, una catástrofe, un fracaso en la vida, incluso tu propio pecado? ¿Qué distinto es afrontarlo con el Señor a tu derecha, cogidito de la mano, bien apoyado y bien sostenido, que ir a pecho descubierto diciendo: yo me sobro y me basto, yo puedo con todo? Pues quien pueda con todo, ánimo, Y quien se reconozca que es débil, quien mire y diga: Señor, y tendré que dar cuentas de mi vida, Señor, y voy a ser examinado en el amor, Señor, y esta tienda que me has dado se desmorona, con lo guapa que era yo de joven, con lo que me decían, con lo que se fijaban, con las cosas que yo podía hacer, y ahora casi algunos para andar, hay que pedir ayuda para dar más de 10 pasos. Señor, si me hago pequeño, si me hago pobre, con lo que se piensan que soy, y si me cojo una gastroenteritis no puedo ni salir de casa, mira, chico, así de fácil es. Pues con esta debilidad es la que el Señor permite en nuestra vida, para que podamos levantar la mirada al cielo, para que podamos entrar hoy en la alegría, cada uno en la situación que esté. Mirad, sufrimientos, si miráis alrededor a los hermanos que somos en esta asamblea, si os miras las caras y nos miramos unos a otros, si nos atrevemos a mirarnos unos a otros, cuesta, da vergüenza, dime, a ver si me mira otro tú, si se cruza una mirada con otro, ¿qué tengo que hacer? Sufrimientos llevamos todos. Aquí cada uno está cargando su cruz. Con diguem en valencià moltes voltes la provesova perdins. Cada uno estamos viendo nuestras luchas, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra fe. Pero no estamos solos. Estamos caminando hacia el cielo. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Nos hemos empeñado en decir que podemos solos, que somos autosuficientes. Todos aquí bien plantados y bien puestos, bien peinados, menos yo, y bien vestidos. ¿Y por qué no nos dejamos de rivalizar, de ponernos unos por encima de otros, de intentar ganar nuestro hueco en este mundo, y descubrimos que tenemos ya un hueco eternamente en el corazón de Dios, y que vamos juntos, además, que cabemos todos, si queremos, que el Señor ha dado su vida por nosotros, que nos ha abierto las puertas del cielo, que no hace falta ofrecer ningún sacrificio, ni el tuyo, ni que sacrifiques a tu hermano, para que pague con lo que te ha hecho a ti, que existe un modo nuevo de vivir, que es, sí, con los pies en la tierra, amando, pero con la mirada y el corazón en el cielo. Alguno dirá: chicos, tú lo has dicho últimamente mucho, pero es que mira, ojalá que lo pudiéramos vivir. Pidamos al Espíritu Santo en esta tarde: enséñanos el sendero de la vida, Señor, enséñanos a vivir, que tengamos el don de tu santo temor, que no es el miedo a morirnos, es el miedo a apartarnos de Dios, es el reconocer que Dios es Dios y yo no soy Dios, y que así, Señor, podamos ser sabios, para no gastar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos
en cosas que caducan. Hasta fíjate, hay gente que registra parcelas del cielo y de la luna y se pone la propiedad y que compra estrellas y les pone su nombre. No sé si sabéis que eso se puede hacer. Y dices, pues mira, está, eso que pensabas que no te iban a usurpar, hasta eso te lo pueden quitar, ¿eh? Se caerá, Señor. Que no seamos tontos. Que no seamos tontos. Que no nos despistemos. Que no nos dejemos arrastrar por las falsas promesas. Que es que no nos pueden dar nada. Que pongamos nuestra confianza en el Señor, porque con Él a nuestra derecha no vacilaremos. Que así sea.